La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno indagará si el aparente repunte en el número de homicidios que se han registrado en los primeros 20 días de su administración corresponde a un alza real de la violencia o a que la administración anterior ocultó las cifras reales. Apuntó que de acuerdo con los datos de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, 2017 cerró con un promedio de 3 homicidios diarios y que para este año se espera un promedio de 3,4. CDMX damnificados de Tlalpan celebran Nochebuena en la calle. Sin embargo, reconoció que desde que asumió la administración, el 5 de diciembre pasado, algunos días se han registrado 5 homicidios, por lo que se investigará si la Procuraduría no estaba reportando como homicidios. Dolosos homicidios que habían ocurrido en la ciudad. Por otro lado, dijo que la administración pasada dejó una deuda, porque reportaron ingresos por 240 mil millones de pesos, pero los egresos estimados por compromisos previos podrían alcanzar hasta 2 mil millones de pesos. La jefa de gobierno señaló que los detalles de dicha información los ofrecerá este lunes en su conferencia de prensa matutina. Punto. CDMX pierna en adobo y ponche, el menú de cárceles y toritos esta Navidad. CDMX proponen a policías auxiliares para escoltas.